Hola, bienvenidos al canal. Hoy les voy a estar mostrando dos cosas. Estos faros LED que compré para ponerle el auto. Bueno, si vieron otro video, habrán visto que tuve un golpe en el paragolpes. El tema es que yendo de noche por la ruta había tirado un pedazo de guardabarro de camión y me lo llevé por delante. Entonces golpeé el paragolpe y no solo se me rompió el paragolpe, que fue el que reparé, sino que también perdí el buscahuella del lado derecho. Entonces, como quería ponerle LED al auto ya hace tiempo y justamente por eso, para ver mejor de noche en la ruta, compré estos buscahuellas LED para ponérselo en reemplazo de los otros, y también compré para las luces bajas y altas estas lámparas Iron 100 que me las recomendaron. Ambas cosas me las recomendaron en el lugar donde compro las lámparas para los autos, todo lo que es la parte eléctrica. Que siempre me asesoran bastante bien y ya he comprado otras lámparas LED para otro vehículo y anduvieron muy bien. Así que bueno, paso a mostrarles cómo son los buscahuellas, después también voy a mostrarles cómo quedan puestos en el Bora, reemplazando los originales. Estos vienen así. Traen estos soportes, también con los tornillitos. Son marca Lux LED, una marca medio genérica, son de los más baratos. Hay otro modelo que viene con más aumento, pero se encarecía mucho ya. Estos son de los más económicos que hay. Tienen una lupa acá, un aumento, y lo que tenían los otros era que hacen como un corte en la luz. Entonces, como yo los tengo que adaptar, iban a ser mucho más complicados de ubicarlos. Tienen que estar muy bien ubicados, porque si queda un poco torcido, ese corte lo hacen de costado, tienen que quedar perfectamente derechos. Entonces, en el lugar donde yo los tengo que poner, me van a resultar medio difícil de acomodar. Así que por eso opté por estos, que realmente son económicos. Piensen que los dos me salieron menos de lo que me salía reemplazar el buscahuello original. Entonces, traen este aro, que es luz blanca también, aunque parece medio amarillo, es luz blanca. Y después acá, el LED en el medio. Ahora les voy a mostrar, trae las dos conexiones, vamos a encenderlos. Vienen con dos cables separados, con lo cual tenemos la posibilidad de encender solamente el aro o el foco de adentro. ¿Sí? Estos dos más finitos, más chiquitos, son para poder encender el aro. Una buena luz. Ahora lo voy a mostrar de noche como alumbran. Es acá, necesitamos la luz principal. ¿Sí? Que también, siendo de día, tiene una buena luz. Vamos a ver cómo alumbran en la oscuridad. Acá ya están colocadas. Les dejo el link al video donde muestro cómo las coloqué. Estos son los ojos de ángel, que para complementar las luces de posición están bien. El diámetro del foco es chico, por lo que no se nota muy bien que son ojos de ángel, pero cumplen su función. Ahora la luz principal encendida, y acá ya vemos un poco el alcance. Visto desde adentro, se ve que no llega muy lejos, pero vamos a seguir probando. Acá lo estoy apuntando contra la pared, bien de cerca, a un metro. Me quedó una un poquito más levantada, que después la voy a corregir. Me alejo unos 4 metros y se nota que la luz no es buena, empieza a perderse hacia arriba. Ahora lo saqué a una calle un poco oscura. Ahí se notan encendidos cuando reflejan en la camioneta, pero realmente hacia adelante, en el piso, casi no se distingue la luz. Los apago y enciendo para ver la diferencia, y no es gran cosa lo que ilumina. Se pierde a los 5 o 6 metros. A
Acá, estacionado a un auto y medio de distancia, se puede ver que realmente le ilumina. Las enciendo, las apago y casi no hay diferencia. Y fíjense que las luces de las balizas están al mismo nivel de iluminación casi. Bueno, como conclusión, estos faros la verdad que no los recomiendo. No iluminan, no tienen alcance, parece que fuesen dos linternas puestas ahí abajo. No cumple la función de rompenieblas, de buscahuellas, de faros auxiliares, no ayudan en nada a la iluminación de las luces principales. La verdad que no tiene sentido ponerlo. Sí lo voy a dejar por un tema estético, el ojo de ángel este me parece que queda lindo, pero la verdad que no cumple su función, así que no es lo que yo recomiendo. Después de esta decepción, los invito a ver la segunda parte del video, vamos a ver las lámparas IR100, cómo quedaron y cómo iluminan. Lo otro que les voy a mostrar son las lámparas estas IR100. Esta es la versión Dakar, pero la verdad que es lo mismo, solamente que trae ahí unos dibujitos. Unos dibujitos de Dakar, pero es lo mismo que las otras. Vienen así. Vienen para colocarlas así. Tienen acá el ventilador, un balasto y este enchufecito para conectar al auto. La verdad que dan una luz muy fuerte. ¿Sí? Y bueno, estas las voy a colocar en el auto. Mi auto trae H7, estas son H7, tanto en la alta como en la baja, las trae por separado. Entonces, eso es bueno porque hace una buena diferencia entre lo que es alta y baja. Pero bueno, les voy a mostrar ahora la diferencia entre las comunes que tiene ahora, que son halógenas, y después colocando las LED a ver cuánto más iluminan. Acá tengo puestas las halógenas antes de cambiarlas, las altas y las bajas. Vamos a ver cómo iluminan las otras. Estas son las LED. Estoy un poquito más alejado, por eso enfocan más abajo. Pero fíjense la diferencia de color y de intensidad también. Estas son las altas y las bajas. Realmente se notan la diferencia. Hasta se ve el piso con más detalles. Acá vemos la comparación de las dos juntas. El espectro que abarcan las dos hacia los costados y hacia adelante es el mismo. Un punto importante es el corte que hacen ambas para no encandilar. Eso es fundamental en la ruta, porque encandilar al auto que viene de frente puede provocar un accidente fatal para ambos vehículos. También observen el punto donde pegan en la pared. Las LED tienen una intensidad mucho mayor, con lo cual el alcance de la luz va a ser mayor. Nos va a permitir ver muchos metros más hacia adelante. En el caso de las altas, que también el espectro es el mismo, solo con luz más clara y más intensa. Como conclusión, las Iron IR100 sí me parecieron una muy buena elección y las recomiendo. Ya espero ir pronto la ruta para probarlas y seguramente subo algún short mostrando cómo se ven. Lo que sí les aviso que colocarlas, al menos en este auto, es bastante complicado. Acá les dejo una tarjetita al video donde muestro cómo las coloqué. Yo saqué las ópticas aprovechando que había sacado el paragolpe para repararlo, pero creo que hacerlo con las ópticas puestas puede ser algo bastante complicado o hasta imposible. Espero les haya gustado esta review y me regalen un like. Si quieren ver otras cosas que hice, pueden mirar mis videos del canal, acá les dejo en la descripción el link.